Enséñanos a orar. Escuela de oración. El Padre nuestro. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Querido hermano, hermana, cuando oras al Padre, venga tu reino, ¿qué estás pidiendo? ¿Sobre qué personas o situaciones anhelas que venga el reino de Dios y que se haga su voluntad? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. A través de la oración estamos colaborando con Dios en el establecimiento de su reino o gobierno aquí en la tierra y colaborando con Él en su obra. En este paso de la oración del Padre Nuestro podemos orar por diferentes áreas en círculos concéntricos para que se haga la voluntad de Dios en cada una de ellas. Empezamos con nuestra propia vida, declarando que está sometida a la voluntad de Dios en este día y que queremos que Él nos gobierne y que nos guíe en todo lo que vamos a hacer. Podemos pensar en lo que tenemos delante de nosotros hoy y orar específicamente por cada actividad. Luego seguimos orando por nuestra familia, nuestro esposo o esposa, nuestros hijos y otras personas de la familia, estableciendo así el Señorío de Cristo en sus vidas. Ora por las necesidades específicas que cada persona tiene. Ora por su salud, por su protección. Cúbrele con la sangre de Jesús y bendícele con la bendición de Números 6, 24 a 26, para que sea prosperado. Siguiendo con los círculos concéntricos, oramos después por nuestra iglesia, por el pastor y su familia, por los líderes de la iglesia y para que la iglesia cumpla su destino y propósito en Dios. Ahora oramos por las necesidades específicas que hay en nuestra ciudad, nuestra nación y en otras naciones del mundo. Mantengámonos informados a través de las noticias, pero también estemos alerta al Señor si quiere compartir alguna carga con nosotros para orar de una manera especial. Oremos regularmente por los dirigentes de nuestra ciudad, nuestra autonomía, nuestro país y de otras naciones. Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Oremos por la iglesia perseguida y por una gran cosecha de almas. Mateo 9, 38, Lucas 10, 2. Pongamos en práctica esta enseñanza con una reflexión y oración. Si puedes, deja lo que estás haciendo por unos minutos y únete con nosotros en esta oración. Podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado en este día y que venga tu reino y se haga tu voluntad primeramente en mi vida. Me propongo hoy, Señor, buscar primeramente tu reino y su justicia, sabiendo que todas las demás necesidades materiales me serán añadidas. Señor, me entrego a tu propósito en este día para mi vida y que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Muéstrame cuál es tu voluntad para que yo la cumpla. Gracias porque a través de mí se extenderá hoy tu reino, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ahora encomiendo en tus manos de amor a mi familia, mi esposo, mi esposa, cada uno de mis hijos, y puedes nombrarlos por su nombre. Y encomiendo a las demás personas que están bajo mi cuidado familiar. Sé que tu voluntad para ellos es que te conozcan, cada uno de ellos, y sean salvos. Mira también, Señor, sus necesidades espirituales, emocionales, físicas, y los cubro en este día con los méritos de la sangre de Cristo. Cumple tu propósito y tu voluntad en cada una de sus vidas, en lo que harán en este día. Y aquí puedes mencionar alguna o las cosas específicas que van a hacer en este día. Gracias porque eres Padre y eres buen pastor para ellos. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en este día en mi iglesia, en mi pastor,
lo nombro por su nombre, su familia, en los demás líderes. Líbralos del mal, dales sabiduría y diligencia para pastorear a tu redil, y que juntos podamos escuchar lo que el Espíritu dice a tu iglesia para poder llevarlo a cabo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en mi ciudad, región, nación, en mi país. Según 1 Timoteo 2, me propongo como prioridad hacer rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, mis compatriotas, ciudadanos, mis vecinos, mis compañeros de clase o de trabajo. Padre, es tu voluntad que todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. En este día te pido por los reyes y por todos los que están en eminencia, en autoridad, en mi ciudad, en mi región, en mi país, en mi continente, en otras partes del mundo. Pon temor de Dios en sus vidas para que gobiernen con inteligencia. Aparta de ellos los malos consejeros y pon a su lado consejeros sabios y justos. Señor, no aceptamos el vivir de otra manera que no sea lo que dice tu santa palabra expresamente, para que vivamos quieta y reposadamente, pero en toda piedad y honestidad. Siempre oramos que tu propósito final se cumpla. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aleluya. ¿Qué más queremos? Que la santa voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas y en nuestro mundo en este día, ¿verdad? Como dice también Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Te animo a que estudies en el Evangelio de Mateo el importantísimo tema del reino de Dios o reino de los cielos. Entenderás mejor lo que significa cuando oras, venga a nosotros tu reino. Seguiremos con la enseñanza, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.